¿cómo te llamas? El Pedro. No, tú. Ah, yo me llamo Deli. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Y tú cuántos años tienes? 26. ¿Y qué parentesco tienes? Somos vecinas. ¿Cuál es el problema? Es que tiene un perro que come todas mis plantas. No sabe cuánto cuesta que las siembre y todo. Ay, no sabes, la verdad. Ella tiene un gallo que me despierta a las 5 de la mañana y tengo que ir a trabajar en la tarde y se come todas mis semillas. Bueno, ahora vamos a ver qué opina el público. ¿Sí? Que le cierren el pico al gallo. Que se mude. Que maten al pollo. Hija, por favor, esa es la idea más tonta que he oído. Que cierren al perro. Muy bien. Ahora, señorita, ya está muerto. ¿Y a quién le pasó el perro? Y eso fue con otra perrita y ya tuvieron perro. ¿Entonces por qué vinieron aquí? Es que aportamos las tiendas iguales y dijeron que viniéramos hoy. ¡Producción, por favor! Estamos conectados.
cabello. Un pijama. Abril. ¿Y cuántos años tienes? 94. ¡Ay, vieji! Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Nicole. ¿Y cuántos años tienes? 15. Y ella se confunde porque ella tiene 190 años. Es más que vieja. ¿Por qué? ¡No! ¿Y qué pasó? Es que mi mamá, supuestamente para mi cumpleaños, me regaló un payaso y una muñeca. ¡No, mejor de una fiesta! Y lo peor que está, no, y tuve que terminar con el por la vergüenza. Así que... Problemas, lo miro mañana. Y recuerde, producción, no.